El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales, SINAPRED, realizó en el departamento de Rivas la capacitación de manejo de procedimiento en la administración de los suministros en los albergues y la gestión de riesgo en las comunidades, en la que participaron líderes comunitarios de los 10 municipios. Un coordinador, un vicecoordinador, un responsable de suministro, un responsable de cocina, alguien que atiende la seguridad, alguien que atiende la limpieza, ¿es o no? Así es, entonces están conformados ya, ¿verdad?, los comités, y hasta la hora que se abre el albergue, esas personas entran al albergue y comienzan a organizarse, a ubicar a las personas y así todas las actividades que tienen que ver con el albergue. Ya existe ese comité organizado. Lo que pasa es que las escuelas en última instancia se utilizan como albergue, ustedes lo saben. Tenemos albergues, por ejemplo, casas comunales, tenemos en las iglesias, en los de las canchas deportivas, ¿ya? Y en última instancia los colegios, pero los comités ya están organizados. Con apoyo de la Juventud Sandinista, la Promotoría Solidaria son los que manejan, ¿verdad?, también el albergue. De igual manera, el Ministerio de Salud y el Programa Mundial de Alimentos realizaron diferentes exposiciones sobre el tema, uso correcto de los alimentos para que las personas que los consuman no tengan ningún problema de salud. Que los alimentos lleguen limpios, que no lleguen mojados, porque muchas veces, debido a nuestro fenómeno que tenemos en ese momento, los alimentos no tuvieron la precaución de manipularlos al momento de sacar y de entregar y está mojado. Debemos de consumirlos rápido. Los líderes comunitarios destacan la importancia de obtener estos conocimientos para saber cómo actuar en un momento real. Con la intención del gobierno de traerlos a esta capacitación es para que nosotros los interactuemos y así tengamos base como usted darle la charla a las comunidades. Este taller es muy importante porque nos están explicando en el momento difícil, en el momento crítico, y qué hacer. Con imágenes de Exxon Martínez, Sixto Carmona, Multinoticias.